día de hoy el Señor puso un tema importante para poder ver en lo que no se ve, y es el tema a través de la fe. ¿Cómo poder ver nosotros a través de la fe y siendo realmente procesados en el camino, siendo nosotros personas limitadas? Muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo porque no entendemos los movimientos de Dios. Pero hoy, para poder ver lo nuevo de Dios, debemos de primero tener fe. Diga conmigo, tener fe. Así que he titulado el mensaje de esta noche, siendo probados. Diga conmigo, siendo probados. Y vamos a hablar acerca de la fe y de cómo es necesario de que nosotros seamos probados en nuestra vida. ¿Cuántos han pasado momentos difíciles o circunstancias de los que están acá? Todos hemos sido procesados. ¿Y cómo les ha ido? ¿Bien o? Algunos todavía están en esa etapa. Muchos duramos mucho tiempo ahí, pero otros ya la pasaron. O quizás otros están a las puertas de. Pensamos que las pruebas son malas y lo vemos en negativo, pero las pruebas son bendición para nosotros. Así que para hablar de cómo nos comportamos nosotros, si somos gente de fe en medio de las pruebas, vamos a orar. Señor, suplicamos que una vez más la iglesia sea una escuela con lecciones de vida que nos ayudan a vivir. Te pedimos que tu palabra nos ayude para poder avanzar y que en medio de la prueba, de la circunstancia, tú nos ayudes a pasar las preguntas que vienen y surgen y nacen en medio de las circunstancias, Señor. Y por favor, fortalécenos y aumenta nuestra fe en el nombre de Jesús. Y decimos todos, amén y amén. Así que alguien dijo que el crecimiento verdadero viene al atravesar esas tormentas que nos hacen crecer y desarrollar carácter. Pues definitivamente a nadie le gusta pasar una tormenta o una circunstancia o algo difícil. Pero siempre los momentos más complicados nos ayudan a nosotros, a usted y a mí, a poder desarrollar una fortaleza interna, ese carácter que necesitamos. Y vamos a estar en los Hechos, capítulo 27, vamos a estar en todo ese capítulo. Es un capítulo prácticamente inexplorado, no muchas veces hablamos de este, porque básicamente no pareciera tener muchas enseñanzas de un corte espiritual. Y aquí el que está hablando es Pablo, quien es llevado preso junto con otras personas a Italia. Específicamente él va a Roma en un viaje totalmente terrible desde el principio. Y podemos ver y vamos a leer desde el verso 4. Dice que el viento era prácticamente contrario e imposible prosperar con aquella tormenta. O sea, no podían avanzar. Era tal la tormenta que había que no podían ir hacia ningún lado. Prácticamente imposible. Muchos días y noches sin ver el sol, o sea, completamente oscuro todo el proceso del trayecto. 14 días que ocurre un naufragio y solo pedazos quedaron de aquel barco. Y en medio de todo esto vamos a extraer algunas lecciones importantes, que son lecciones de fe, de cómo trabaja la fe en medio de una tormenta. Así, ¿qué hacer y qué no hacer en medio de las circunstancias cuando estamos siendo probados? Por cierto que este capítulo, que es un viaje en barco, también es una parábola de lo que es la vida y los retos que viene y nos presenta a nosotros. Y todos sabemos lo que es la dificultad, ¿cierto? Así que vamos a Hechos 27:20. Y dice la palabra: como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, y ve esta frase, y seguro que muchas veces hemos pasado por ahí en algún momento, y dice: perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Y quiero que tomemos nota que quien está escribiendo este pasaje es nada más y nada menos que Lucas. Habían en la tripulación tres cristianos en ese barco.
Pero la cosa fue tan complicada, tan ruda, que dijeron: de esta no vamos a lograr salir. De esta tempestad no vamos a poder salir vivos. Y lo primero que encontramos a lo largo de todo este capítulo extenso es que, y es importante ubicar cuál es el motivo o la razón por la que llegamos a una situación en particular. ¿Cuál es el motivo o esa razón por la que te encuentras a veces metido en ese proceso, donde te sientes mal, donde quieres que la tierra se haga un hoyo y te trague porque no sabes qué hacer? ¿Por qué estamos ahí? Debemos de identificarlo para poder avanzar, y no importa la edad que tú tengas. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer es encontrar el motivo. Diga conmigo: el motivo. Nosotros, muchos de los problemas en los que nos metemos es porque no los buscamos nosotros mismos. O sea, no es porque alguien me metió en el problema. Cabe la posibilidad de que alguien nos haya involucrado en algo y estamos ahí dando vueltas en ese problema. Pero muchas veces somos nosotros mismos que nos metemos en el problema. Somos los que lo buscamos. Somos expertos en poder atraer circunstancias. Tenemos un enemigo espiritual que se dedica a entorpecernos la vida, a que todo lo que planeamos hacer bien nos salga confuso, no nos salga tan bien. Y ese es Satanás. Y no lo podemos sacar de la ecuación a él, porque siempre está. Pero tampoco podemos sacar de la ecuación a Dios, porque en algunos momentos él nos llama y nos ubica en una posición de dificultad, porque Dios quiere obtener algo de usted y de mí. Él quiere sacar algo bueno. Pero en este capítulo encontramos varios motivos que nos dejan ver por qué enfrentaron esa tormenta. Y una de las cosas que puedo extraer es por hacer caso a un mal consejo. Y escuche esto: todos, absolutamente todos, en algún momento le hemos prestado el oído a algún consejero que nos ha guiado mal, ¿cierto o no? Alguien nos ha dado un consejo de ese que mejor nunca hubiésemos ni siquiera pedido el consejo ni escuchado a ese consejero. En Hechos 27:11 dice: pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo, óigame, de los expertos por cierto, del timonel y del dueño del barco. O sea, los expertos, los que conocían, ellos siguieron ese consejo. Pero Pablo se había parado antes y les había dicho a ellos: no vayamos, no zarpemos, por favor, porque Dios me ha revelado que viene una tormenta muy fuerte y va a irnos muy mal, tanto personal como material. Y entonces ahí viene el experto, el centurión, haciendo caso a los expertos, y deciden no hacer caso al consejo de Dios. Si Dios te dice que hagas algo y un experto dice lo contrario, ¿a quién cree usted que tiene que seguir? ¿Al experto o a Dios? A Dios, por supuesto. Entonces, haz caso siempre a lo que Dios te diga. Por eso necesitamos nosotros ser sensibles, escuchar la voz de Dios. Algunas veces ese consejero puede ser uno mismo, y no queremos escuchar porque nos da miedo, porque por tantas cosas que pueden pasar en nuestro interior. Me encuentro un amigo y no caminaba él bien para nada. Renqueaba muchísimo, muchísimo. Y le pregunto: hey man, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás renqueando de esa manera? Me dice: es que tengo un dolor muy fuerte en mi pierna izquierda. Me duele mucho, mucho. Y le digo: ¿y por qué no vas al doctor? No voy al doctor porque, ¿y si tengo algo malo y me dice que estoy mal? Ah, bueno, entonces quédate con el dolor. Muchas veces sabemos que tenemos algo, pero no queremos enfrentar, no queremos confrontar la situación, no queremos darnos cuenta de la realidad de por qué nos pasa algo. No nos gusta investigar, no nos gusta saber. Hay ocasiones que el consejo no tiene ningún sentido.
dicho de uno para uno mismo, por temores o por lo que sea. Entonces, el segundo motivo por el que terminaron naufragando es por seguir a la mayoría. Y muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero como la mayoría decidieron hacer lo que les dio la gana, entonces yo quiero ir donde van los demás. Y no me importa que me pegue contra una roca y que mis dientes queden pegados ahí. No nos importa. Mirándonos así a los ojos, nosotros personalmente, ¿realmente hacemos lo que Dios quiere que hagamos o realmente seguimos los consejos de los demás? ¿Escuchamos la voz de Dios o nada más seguimos la corriente donde lo que la mayoría están haciendo? ¿Qué es lo que tú haces? Vamos, analícelo ahí en su corazón, en su pensamiento. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros muchas veces por necesidad de aceptación o porque hacemos lo que hacen los demás, seguimos al montón. Pero necesitamos entender que si hay gente que muchas veces marca un paso en la dirección contraria, son la gente que tiene un Dios adentro, porque sus maneras de lógica, de utilizar el criterio, son totalmente diferentes. La gente de Dios escucha el consejo de Dios. La gente de Dios tiene que irle bien. La gente de Dios sabe que muchas veces la dirección que va a tomar no es la que quiere tomar, pero sabe que es la que le conviene a él. En esta historia, 276 personas en la embarcación y la votación fue, óigame, 273-3, y fue Aristarco, Lucas y Pablo. Yo no sé si usted le va a poner algún día un hijo suyo de esa manera. Yo no. Pero dicen que estas tres personas, Aristarco, Lucas y Pablo, dijeron: no vayamos. Y la mayoría dijeron: nos vamos. Estaban equivocados. El peso de la razón estaba en otro lado. Entonces, muchas veces nosotros nos fiamos de lo que dicen los demás. Y muchas veces también nos fiamos de las circunstancias. Oiga, lo que significa es solo lógica humana. El único material para tomar decisiones es la lógica humana. Y en el Hechos 27:13 dice: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Pensaban, me imagino que era un lindo día para poder navegar. Ellos creían que todo estaba correcto, pero Pablo dijo: no salgan porque se va a venir una tormenta. Pero igual salieron y naufragaron. No hicieron caso. No debo de pasar por cada puerta que esté abierta. Y muchas veces encontramos muchas puertas abiertas, muchas direcciones, muchos caminos para poder seguir. Pero no todos los caminos nos convienen, ni a ti ni a mí. No importa si se ve muy bien al frente mío. Es cierto que puedo pedir consejo a gente sabia que respeto, pero también es cierto que debo hacer un alto en el camino y abstraerme, por tentador que sea, y preguntarle al que lo sabe todo, al maestro, si realmente es su voluntad, si realmente es lo correcto que debo de hacer o no. Y debo preguntarme si Dios realmente lo aprueba. En segundo lugar, cuando estamos siendo probados en medio de las circunstancias, y esto es fundamental, debo de escoger la forma de reaccionar. ¿Saben? No tengo que reaccionar como me da la gana y decir: es que la verdad así soy yo, la verdad es que yo hago las cosas como a mí me dan la gana. ¿Y cómo se maneja esta situación? ¿Cómo me comporto ahí? La verdad es que la vida hiere, la vida muchas veces lastima, y sin duda alguna hay problemas, hay dificultades, hay heridas que yo escojo que me amarguen o que me perfeccionen. Hay circunstancias que están pasando en medio nuestro que nos ayudan a formar, pero depende cómo nosotros
lo veamos. ¿Cierto? Quiero pedirle al Ministerio de Alabanza si pueden pasar solamente los instrumentos. Dios espera que usted y yo podamos escoger. Dios espera que usted y yo tomemos buenas decisiones. Dios espera que usted, en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad, pueda escuchar el susurro de Dios, hablándole, guiándole, ministrándole, y que sea tan valiente para poder pararse en medio de cualquiera y decir: yo voy a hacer esto porque es la voluntad de Dios. Y yo sé que en medio de esta prueba, en medio de esta circunstancia, nadie lo entiende, pero sé que Dios está haciendo algo grande en mi vida. Sé que después de esta prueba voy a salir fuerte. Entré débil y posiblemente he perdido toda la fuerza, pero Dios va a fortalecerme en el proceso. Y al final, algo bueno tiene que pasar. Así que muchas veces menospreciamos nosotros ese lugar de la prueba, ese lugar de la soledad, ese lugar donde nunca queremos estar, pero donde muchas veces nos encontramos. Y Dios quiere que aprendamos a valorar ese lugar y que entendamos que es Dios el que quiere procesarnos, porque hay cosas que todavía no hemos obtenido de parte de Dios que parecieran tardar mucho, pero es porque no estamos listos. Ocupamos ser todavía perfeccionados, entender algunas lecciones de Dios importantes. Recuerde que Dios espera siempre que tú y yo podamos escoger. Usted sabe lo que es preguntarse cuando se encuentra uno sin esperanza, con prácticamente sin sueños, todo bajo arresto. Muchas veces hemos estado ahí. Si voy a salir de aquí, no importa lo que estemos viviendo, usted y yo tenemos que escoger cómo vamos a reaccionar ante la adversidad. Pablo pasó muchísimas cosas, y les animo, lean el capítulo 27, lean en medio de las rejas, lean cada proceso que pasó, que ninguno de nosotros hemos pasado, me atrevería a decirlo, pero aún así fue fuerte, fue valiente, se mantuvo. Valoremos ese lugar donde estamos, de la prueba. Ese es un regalo de la fe para usted y para mí. Muchas veces la forma en que reaccionamos frente a los problemas demuestra el tipo de cristiano que usted es, y prueba también qué tan maduros somos emocional y espiritualmente. ¿Cómo manejo la situación cuando estoy siendo probado? ¿Cómo debo reaccionar ahí? ¿Cómo debo comportarme? Que alguien me lo diga. Quiero saber cómo hacerlo. La vida nos golpea muchísimas veces, porque la vida no es justa. Tenemos problemas, dificultades, hay heridas que amargan o perfeccionan. O nos convertimos en lo que Dios desea, o nos marchitamos. Pero Dios quiere algo. Dios quiere que tú aprendas en medio del proceso. Lo que nos ocurre no es tan importante como lo que pasa dentro de nosotros. Entonces muchas veces nos dejamos llevar. En Hechos 27:15 dice que el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Y esta frase, sin forzar, el texto habla de una manera de enfrentar las tormentas y soltarme y dejarme llevar sin importar el propósito, y por lo general es una reacción natural. Dejarme llevar es sinónimo de deslizarme,
Y el único problema es cuando me suelto, es que muchas veces el deslizarse siempre es, tiene que ver con dejarse ir. Pero hay un problema ahí grande. El único problema es con soltarme y deslizarme, es que significa que nos lleva hacia abajo siempre. El deslizarme y el soltarme es prácticamente dejarme ir hasta pegar contra el piso, hasta quedar ahí derrotado, porque nunca nadie se desliza hacia arriba. Si lo hacemos, vamos en sentido contrario a donde Dios quiere que usted y yo vayamos. Por eso necesitamos reaccionar de una manera diferente en medio de la adversidad, en medio de la circunstancia. Yo no sé qué es lo peor que le ha pasado a usted. Yo no sé qué es lo que Dios le ha dicho, pero usted no lo ha seguido, no ha escuchado el consejo, ha hecho lo que ha querido y hoy está enfrentando las consecuencias. Pero Dios quiere que en el proceso pueda salir adelante. Ese barco que llevaba prisioneros a Roma se encontraba en medio del mar Mediterráneo. No habían visto el sol por 14 días, como les dije. Había una oscuridad total. No se podían orientar, no sabían dónde estaban las estrellas, o sea, no tenían idea dónde estaban. Y en esos momentos dejamos de pensar en nuestro destino y nos dejamos llevar. Y eso es lo que por lo general pueden hacer los problemas de la vida. Si no estamos atentos, nos dejamos llevar y nos consumen y perdemos el norte, la esperanza, el futuro maravilloso que Dios tiene para nosotros, porque nos abrumamos y ya no vemos lo que Dios nos ha dicho. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a tirar todo por la borda. Empezaron a tirar todas las cosas primero, luego la comida, y luego iban a tirar a los presos que llevaban. Entonces, un consejo: no debemos desprendernos de las cosas. Óigame, en Hechos 27:18 dice que al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Cuando uno está en medio de la prueba, cuando uno está en medio de la dificultad, de una tormenta, o de repente el calor viene y aprieta y llega la presión y el estrés se hace prácticamente insoportable, entonces empezamos a hacer que abandonar las cosas. La verdad, yo me salgo de eso. La verdad, ya no vuelvo. La verdad, no vuelvo a tomar esta decisión. No vuelvo a tomar decisiones. No sirvo para nada. Y empezamos a abandonar cosas, abandonar valores, abandonar relaciones que uno normalmente no debía haber abandonado. Proyectos, oportunidades, porque estás totalmente en el piso y no puedes ver el plan de Dios ahí. Entonces dejas todo tirado y te echas a morir. Recuerdo en la secundaria, perdí mi último año de secundaria por una materia. Para mí significaba muchísima, muchísima frustración. Esa materia era español, la detestaba. Repetí ese examen 7 veces. Y recuerdo que puedo empezar por una orden del Ministerio de Educación en mi país. Podíamos entrar a la universidad y nos daban un año de gracia para presentar el examen de bachillerato y poder equiparar y continuar. Esa era la condición de poder presentar el título ahí y así no perder el tiempo. Recuerdo que empecé y todo iba muy bien en la universidad, pero a la hora de hacer el examen tenía a ese profesor que siempre le tocaba vigilar el grupo donde estaba yo.
el mismo de siempre. Siempre los cambiaban, los rotaban, pero siempre me tocaba con él, el mismo. Realmente era insoportable. Y antes de empezar, él decía: bueno, bueno, veo caras nuevas, pero veo algunas muy conocidas, ¿verdad, Bolaños? Ja, 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 y soltaba la risa. Mejor retírese, porque si no lo logró en 6 veces antes, menos ahora. ¿Saben? Él era un desgraciado. Era una piedra en el zapato, literal, para mí. Y sé que Dios se los ha puesto a usted en algún momento en el camino, este tipo de gente. Y es que unas ganas, tienen unas ganas de caer mal. No hay empatía. Es pasarle la planadora a uno por encima. Y recuerdo que yo llegaba después de hacer el examen frustrado, llorando, enojado, tiraba puertas. No se me quedaba nada de lo que leía. Y leía y leía y nada, nada, nada se quedaba ahí. Y entonces en la universidad conocí a una amiga y su papá era el ministro de educación en ese entonces. Y mi amiga me dijo: acúsalo con mi papá. Él no puede hacer eso. Él no lo puede hacer. Muy espiritual, ¿verdad? Me dice: decile, decile, denúncialo. Y entonces resulta que pasa el tiempo y me reúno con el papá de mi amiga. Y ahí estaba él, y cuando lo tenía al frente empezaba a contarle todas las cosas, como 2 horas. Y después de que lloré, me quejé y dije lo que tenía que decir, la respuesta fue: Fabi, hay materias donde la materia no es la materia, sino que la materia es el profe. Páselo, supérelo y vaya a dar lo mejor una vez más. Vuelvo a ver a la persona que tiene a la par. Vamos, vuelvo a ver a la persona que tiene a la par. Esa persona es su materia. Pásela, pásela. Y pásela con buena nota. Porque sin duda, sin duda alguna, usted ha querido hacerle, yo no sé qué cosa, pero damos gracias a Dios de que nunca lo hemos hecho. Más si nos han abrumado, si han dicho algo diferente a lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Uno dice: pero esa es su materia. Yo no lo entendía. La materia no era la materia, sino que la materia era el profe. Él me bloqueaba, pero pude llegar ahí y dije: esta vez va a ser diferente. Y a pesar de que me dijo un montón de cosas, yo decidí no escucharlo a él y saber que, aunque me dolía, aunque muchos se burlaban y me conectaba con muchas cosas de mi pasado, yo sabía que Dios tenía algo mejor para mí. Yo sabía que Dios tenía un futuro y tenía una esperanza. ¿Cómo debo reaccionar ante las circunstancias? ¿Saben algo? En las tormentas, cuando somos probados, nos da por tirar o abandonar lo importante. Yo decía: no quiero volver a estudiar, no quiero ser nada. Hice 4 años de odontología y dije: no quiero nada, no me interesa eso. Y empecé a hacer, y todo lo dejaba abandonado, a medio palo lo dejaba tirado. No quiero, no quiero, me frustraba. Hasta que aprendí a ver a donde estaba mi temor y saber que esa era mi materia y que yo debía de pasarla, y debía de pasarla con buena calificación. Porque muchas veces no es si hiciste esto o lo otro,
sino es que el problema que tenemos es relacional. Las personas somos complicados muchas veces. Tenemos tantas cosas internamente que nos han pasado, y hay cosas que nos conectan con lo que más nos duele. Pero debemos de aprender a ver diferente. Las dificultades muchas veces nos causan desesperación. Me llama la atención el verso 27:20. En el 27:20, en el 20, dice: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Y saben algo? Me anima a saber que el que está hablando ahí es uno de los tres cristianos. Óigame, Lucas, el autor del tercer evangelio, médico, sólido en la fe, está escribiendo. Y en algún momento las tormentas vienen y nos invitan a olvidar algo. Las tormentas, las circunstancias. Y yo jamás debo de olvidar lo que sé por lo que estoy sintiendo en ese momento, porque eso me convierte en alguien emocional para poder actuar, y para poder actuar, y para poder hablar. Y no debo de olvidar lo que sé por lo que siento, porque si actúo así, ¿saben cómo voy a ser? Como una bola de ping pong que va de un lado hacia otro. ¿Saben? Tenemos que ser diferentes. Y muchas veces vamos a ser llevados por la tormenta sin ver nada de sol. Y es que olvidaron que las tormentas, en medio de las tormentas, en medio de la circunstancia que estás pasando hoy, por pequeña que sea, Dios está en control. Dios tiene el control. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene el control de tu batalla. Dios tiene el control de la tormenta donde tú estás. Dios, Él tiene el control completamente. Muchas veces podría ser que no lo veamos, pero Él está ahí siempre. Él es fiel. Y la forma en que usted y yo reaccionemos frente al problema, frente a una tormenta, frente a un profe, frente a un examen, demuestra el tipo de cristiano que somos. Y prueba el nivel espiritual y mental en el que usted o yo nos encontramos. Recuerdo que cuando era niño veía una vez, en mi país, es un país, hay mucho movimiento sísmico constantemente. Siente uno que se está moviendo todo, y se despierta uno y o se ofusca o se queda tranquilo. Y recuerdo que siempre en la colonia, cuando se venía uno de esos temblores fuertes, yo recuerdo que siempre una vecina salía gritando, pegando gritos, descontrolada completamente. Y ya había pasado el temblor, tal vez a un nivel 5, un nivel 6, pero no había pasado, no era terremoto, era un temblor. Pero ahí estaba ella gritando, y mucha gente con pánico también de escucharla a ella. Hasta que llegaba el esposo y le pegaba un manazo, se quedaba tranquila y volvía en sí. Óigame, no vaya usted a ser de ese tipo de personas que en medio de las circunstancias pierden la luz y dejan todo tirado. Pero el Señor a veces, muchas veces ocupa ¡plac! ¡Hey! Reacciona, porque yo estoy en control. Tú tienes que escoger cómo reaccionas, sobre la base de lo que sé, sobre la base que Dios está en control de todo. Y por último, debo de aprovechar el resultado. Entonces, detenerme y saber que todos los momentos difíciles, óigame, todos, diga conmigo, todos, todos traen algo de parte de Dios que nos va a servir para nuestra vida. Increíbles, increíbles enseñanzas. Todo, todo,
por más malo, por más terrible que sea, nos va a traer grandes enseñanzas. Y en 2 Corintios 4, 17, dice: pues los sufrimientos ligeros, óigame, y efímeros que ahora padecemos. Oiga, la perspectiva que él tiene no es la de alguien que se tira al suelo y patalea y llora y deja todo tirado, no, sino de alguien que permite que Dios sea el que lo levante. Entonces, porque entiende que él ve las cosas desde arriba. Amén. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Los que estamos en la tormenta o los que permitimos salirnos de la tormenta, en medio de la tormenta, y que Dios haga algo maravilloso? ¿Qué tipo de persona eres? Dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen, o sea, no hay prueba o sufrimiento que no deje algo bueno en nuestra vida. Es una gloria eterna que vale más que cualquier sufrimiento. A mí no me gusta pasar pruebas, no me gusta estar ahí, pero he tenido muchas veces que estar ahí y me duele, y muchas veces me descontrolo un poco, pero recuerdo que Dios tiene el control, que Él puede sacarnos de la circunstancia si nosotros confiamos en Él, si levantamos nuestra mirada ante Él, si nuestra fe aumenta, no en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, no, sino aumenta en lo que Él nos ha dicho a ti y a mí. Sabe, Él nos ve a pesar de lo imperfectos que somos, y Él dice: Sara, realmente yo sabía que te ibas a equivocar, pero nunca te vi como alguien que se iba a equivocar, sino que dice el Señor: yo siempre te vi como una triunfadora, yo siempre te vi que ibas a salir adelante. Kevin, yo siempre te he visto, me imagino al Señor diciendo. Entonces dice: Señor, no quiero nada, no. Pero Dios te ha dicho, te dice: Kevin, sé fuerte y sé valiente, levanta tu mirada, porque yo tengo el control, porque los planes que tengo para ti son más grandes, son más poderosos de lo que ni siquiera tú te puedas imaginar. Dios está gestando algo grande. Vicky, cada uno de los que están acá, Dios está haciendo algo grande. No lo entendemos, nos duele, claro, profundamente, pero Dios está operando su perfecta, agradable y buena voluntad en nuestras vidas. Hay una gloria eterna que vale más que cualquier sufrimiento, una gloria eterna que vale muchísimo más que todo ese sufrimiento. Aquí Pablo está diciendo que los problemas que tienes en la vida no duran, los problemas son temporales, pero el premio es permanente, porque cada tribulación contiene una cápsula, contiene una lección. Y cada experiencia que tenemos en nuestra vida, que no nos gusta pasar por ahí, nos da una enseñanza. Y a Dios le interesa más mi carácter que mi comodidad. Quizás tenga que subir la montaña por varios días, pero sé que vamos a llegar. Posiblemente tengas que nadar hacia el otro lado con una soga más lento, o posiblemente vas a nadar como perrito, pero vas a cruzar, vas a llegar hasta el otro lado. Tienes que creer, tienes que aumentar la fe en este momento. Dios, en medio de las circunstancias, Él está ahí y Él quiere que creas. Ocupas esforzarte también. Es igual que la primaria, la secundaria, la universidad. Cada tribulación tiene una lección particular, específica, que necesito entender cuando uno no pasa una materia. ¿Saben qué pasa cuando uno no la pasa? Tiene que repetirla.
porque cada prueba tiene su propia lección. Y yo necesito pasar esa lección. Lecciones de vida. ¿Cómo se pasa y cómo aprovecho? Me obliga a conocer la palabra de Dios. Y seguro la ignorancia más grande del pueblo de Dios, y no me canso de decirlo, es la ignorancia de la Biblia. Leen y no entienden, no investigan, no profundizan, no se preparan, se quedan con cualquier cosa que les dan. ¡No! El pueblo de Dios no puede ser ignorante. Debemos de profundizar en las Escrituras. Queremos ver avivamiento. Queremos ver cosas diferentes que nunca antes hemos visto. Metámonos, profundicemos en la palabra. Apropiémonos de alguna promesa que Dios nos ha dado. Ahí en 27:25, de hecho dice: por lo tanto, varones, tengan ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Alguien que tiene la fe y la confianza de lo que su padre le ha dicho. ¿Saben? No me importa de dónde venga el problema. Dios siempre le da un propósito a ese problema. Aunque haya sido algo que mi lógica no puede procesar de alguna manera correcta. Hay muchas cosas que mi lógica me dice: pero ¿por qué? No, no me calza. No es correcto. No lo entiendo. Pero ¿por qué está pasando? Y es que Dios quiere enseñarme algo nuevo. Lo único que yo puedo recordar ahí es que Dios siempre tiene un propósito. No importa lo que haya provocado, posiblemente mi terquedad, mi desobediencia, la maldad de otra persona, el enemigo que tengo, o el Dios que sabe mover las piezas correctamente. Y yo no lo logro entender. Porque este no es el cielo. El cielo es la máxima expresión de liberación, y Él quiere que el resultado sea crecimiento. Dios quiere que en cada prueba, en cada circunstancia, tengas crecimiento y que pases con buena nota. Aún si yo mismo hice una tontería, aún cuando otros me hicieron daño, Dios siempre quiere sacar provecho de eso. Aún cuando el diablo se propone hacer cosas malas en mi vida, Dios puede sacar algo bueno para su bien. Y para conmigo, Él agarra cualquier cosa para hacer su voluntad. Todas las cosas, escúcheme, ayudan para bien. Para aquellas personas que deciden caminar con Dios, no perfectos, sino aquellos que deciden caminar de la mano de Dios, detrás del dolor, detrás del problema y la circunstancia, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito y lo va a usar. Quizás debas llegar en un pedazo roto de la embarcación, pero vas a llegar. Quizás el corazón esté roto, pero vamos a llegar. Quizás nos sintamos frustrados, no apreciados, no valorados, pero vamos a llegar, porque Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él está trabajando contigo ahí donde estás. Quizás la familia sea un desastre, pero llegarás. Llegarás, porque Dios dice: estoy contigo, estoy contigo. Saben, jóvenes, Dios los ha traído el día de hoy para decirles: no se rindan, no se rindan. Hazle frente a la circunstancia. Debes de creer, Meli, debes de creer en lo que Dios te ha dicho. Hay que hacer ajustes. No podemos soltar, pero debes de creer, porque Dios lo va a cumplir. Eric, Dios va a cumplirlo. Dios lo va a hacer. Aunque parezca imposible, Él es experto en los imposibles, hacer los posibles. Lo que pareciera que no se puede es que yo no puedo,
Dios te dice, sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Y Él te lleva de la mano. Todo se estaba desmoronando en la tormenta, salvo Pablo. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Dios y no en la barca, no en las circunstancias. Quiero orar por aquellas personas que quizás han dicho, Señor, ¿podrías llevarme ya? ¿Qué estoy haciendo acá? Soy un desperdicio en esta vida. Pero quizás, Señor, tú tengas algo para mí. Alguien que dice eso en algún momento es porque no está pensando en un mañana. Alguien que no tiene esperanza de abrir sus ojos el día siguiente quiere acabar su vida. Y Dios está aquí diciéndote, hay esperanza. Yo tengo algo diferente, porque solamente Él puede salvarte a ti. Solamente Él puede sacarte del lodo cenagoso. Solamente Él inclina su oído ante tu petición y escucha el clamor de su pueblo y te levanta en medio de la nada y te pone sobre una roca que es más grande, que es más poderosa que cualquier circunstancia. Esa roca es Cristo Jesús. Y si le va a dar, dele con todo su corazón. Algo nuevo va a pasar. Algo va a pasar. Diga conmigo, algo va a pasar. Algo va a pasar. Así que en esta hora, yo quiero que, si tú quieres que el Señor aumente tu fe, claro, es personal. Si tú quieres hacer ajustes, si has dicho lo que sea, yo quiero pedirte ahí donde estás, que te pongas en pie.